Comunidad, ¿cómo están? Gusto de volver a encontrarnos una semana más en este Cultura Express. Hoy, 9 de agosto, son las 7:04 minutos y venimos con una pauta cargadita de temas. La contingencia estuvo para ser lunes súper potente y venimos a comentarles todo, ya saben, los temas importantes y las noticias que se han dado durante la jornada del día de hoy, sobre todo en el aspecto económico, previsional y ya saben, siempre datos, tips importantes de cosas que hay que tener en cuenta con respecto a la ciudadanía. Hoy ha sido, ya saben, nos han acompañado más de 3.000 personas durante esta tarde en dos transmisiones diferentes que ahora les iré contando un poco para aquellos que no pudieron ver lo que ocurrió en el día de hoy. Pero antes de empezar con la pauta y a contar lo que se dio en la jornada del día de hoy, ya digo que bastante potente, voy a lanzarles la pregunta del día porque, como ya saben, siempre nos gusta saber su opinión. Y, ¿qué opinan con respecto a diferentes temas de la contingencia nacional? La pregunta del día es la siguiente. Después de la exposición de Gino en la comisión investigadora, ¿crees que quedó claro el caso Triangulaciones? A, sí, B, no. Y la pregunta va a salir tanto por Facebook como por Twitter para que todas las personas que nos están viendo puedan contestar a esta pregunta del día. Y ya saben, al final del programa daremos los resultados de esta encuesta. Querida comunidad, tenemos que empezar rápidamente con el análisis de la pauta del día de hoy, porque como ya digo, fue súper contundente, hay muchos temas que se han dado y tenemos que comentarlos. Para empezar, y con respecto a la pregunta del día de hoy, es lo ocurrido en dos comisiones investigadoras. Ustedes ya saben que desde marzo aproximadamente llevamos transmitiendo con paracaidistas todos los lunes a las 3:30 la comisión investigadora por el caso Triangulaciones. Pues bien, hoy, como siempre, hubo otra vez sesión y hubo novedades porque ¿quién fue invitado a exponer? Gino Lorenzini. Ahí volvió a las pantallas también de FFRI para dar su exposición con respecto a este tema de las triangulaciones y al caso Volcom. Pero eso no fue todo. ¿Por qué? Porque a las 2 de la tarde, para todos aquellos que nos acompañaron también, hubo otra comisión investigadora, que en este caso es la comisión investigadora 60, que lleva por nombre los actos del gobierno relativos a la fiscalización de asesorías financieras a cotizantes de las AFPs. También nombrada, y hemos dicho alguna vez, también nombrada como la comisión investigadora anti-FIF, porque esta comisión, ¿cuándo nació? Exactamente esta comisión nace después que se destapa el tema de las triangulaciones, allá por noviembre del 2020 aproximadamente, y también después de que se pidiera y se solicitara esta comisión investigadora por el caso de triangulaciones. Como ya ha dicho contadas ocasiones también Gino, fue una comisión creada básicamente casi por vendetta debido a todo lo que se destapó el mes anterior. En diciembre se pidió la creación de esta comisión, fue solicitada por 66 diputados, principalmente del oficialismo y de la UDI, básicamente, y se llevó a cabo, se creó, y lleva también trabajando desde mayo de este año. Supuestamente tiene fin, o tenía fin, el 2 de agosto, pero finalmente se amplió el tiempo hasta el 19 de agosto, o sea, prácticamente aproximadamente en unos 10 días debería tener fin esta comisión investigadora, en la que hoy también, como digo, expuso, allí fue invitado Gino Lorenzini, en el que contó diferentes aspectos importantes que se le preguntó con respecto a las asesorías financieras y la labor que hizo Felices y Forrados por más de 10 años. Dio bastantes antecedentes, de hecho hizo un repaso, podríamos así decirlo, por la historia de Felices y Forrados contra también la actuación de diferentes organismos del Estado y, por ejemplo, salió a relucir el tema del CERNAC, que ya no solamente había intentado llevar una investigación contra Felices y Forrados en noviembre del año pasado, sino ya también tenía antecedentes del 2013. Además, aclaró Gino que si bien se llevó a cabo, o el CERNAC anunció una investigación en noviembre del año pasado debido a una columna, a raíz de una columna que salió, ya saben, en La Tercera, publicada por el señor Palma, que después más tarde se vio que tenía lazos con Moneda Asset, una de las también incluidas en el tema de las triangulaciones,
Pues bien, también aclaró ahí que comienzan investigaciones, pero todavía no se ha formalizado nada y no se ha llegado a ninguna notificación al respecto. También aclaró, Gino, que en el tema del CERNAC, ellos por transparencia, también se solicitó cuántas reclamos habían o cuántas consultas habían llevado a cabo durante los 7 años que llevaba Felices y Forrados en ese momento, y solamente se dio a entender en el informe por transparencia que fueron 48 consultas en los últimos 7 años de más de 200.000 personas que formaban parte de la comunidad FIF. Ustedes valoren, me van comentando también ahí en los comentarios qué les parece toda esta actuación del CERNAC, que esperemos que también tenga resultados con respecto a cómo llevó a cabo su trabajo. Ya decimos, por un lado estuvo esa comisión en la que fue invitado Gino, aproximadamente desde las 2 de la tarde hasta las 3 y algo, y después dejamos ese paracaidistas y nos fuimos directamente a la comisión investigadora número 58, que es la conocida como la comisión que investiga el tema triangulaciones y también el tema Volcom. Allí fue invitado Gino Lorenzini y también había otros exponentes que rechazaron o declinaron la invitación finalmente, como por ejemplo el director de Espacio Público y también la ex superintendenta de pensiones, Solange Bernstein, que finalmente también declinó la invitación. Pero por lo visto eso tendrá que verse porque al ser funcionaria pública debe acudir a las comisiones investigadoras y por lo visto se le invitará próximamente para saber qué antecedentes y qué tiene que decir con respecto a este tema de las triangulaciones y también con respecto a Volcom. Váyame comentando, querida comunidad, porque ya saben, aquí nosotros damos la información, pero para nosotros, para FDF Live y para este Cultura Express, es súper importante sus opiniones, que además irá seleccionando el equipo que está detrás de las cámaras para que podamos compartirlas en directo. Así que les invito a todas las personas que están conectadas por nuestras diferentes redes sociales, ya saben, Facebook, Instagram y YouTube de FDF Live, que nos vayan escribiendo ahí qué opinan, si vieron las dos transmisiones, qué sabor de boca les dejó estas, y también qué opiniones con respecto a lo que se planteó, más allá si les gustó o no, a lo mejor qué conclusiones sacaron al respecto. Personalmente, muchas veces uno se pierde en temas tan técnicos, pero creo que fue explicado por Gino, con peras y manzanas, tanto el tema de triangulaciones como todo lo que tenía que ver con esta fiscalización que se estaba llevando a los a las asesorías financieras a cotizantes de las AFPs. Como ya digo, si se la perdieron, no pudieron ver las dos transmisiones, no pasa nada, vayan al canal de YouTube de FDF Live o también vayan a Facebook, ahí quedan guardadas ambas transmisiones, ambos live, para que ustedes, además de verla las veces que quieran, también compartan, porque es súper importante para que se viralice la información, para que llegue a más personas, porque ya saben, siempre lo comentamos, normalmente, y lo más seguro es que estas informaciones no salgan en los medios tradicionales y es muy importante que se dé a conocer y que esto lo sepa la población y los chilenos, porque ya sabemos, este tema es súper importante porque se está hablando de los ahorros previsionales de todos los trabajadores del país. Así que ya saben, tomen un segundo de su tiempo, viralicen la información, hagan que los videos lleguen a muchas más personas y que ahí cada uno evalúe y opine al respecto de lo expuesto. En esta, como ya digo, y volviendo un poco al tema de la comisión investigadora por el tema triangulaciones, ¿qué comentó Gino? Pues habló de la vulneración que se está dando de los artículos 45 y 47 bis, también la norma, estaba por encima de la ley con respecto a algunos temas que tienen que ver con la capacidad de las AFPs que puedan invertir o no directamente, bueno, los recursos de las AFPs se puedan invertir o no directamente en AFPs, en compañías de seguros, en fondos mutuos, etcétera. También, ¿qué más habló Gino en esta exposición? Habló sobre los conflictos de interés que podría existir entre, y decimos podría porque siempre esto tiene que ser un supuesto, entre comillas, porque tiene que haber una fiscalización e investigación que tiene que concluir esta comisión investigadora en el informe que lleva a cabo el 24 de septiembre. ¿De qué conflictos de interés habló Gino? Pues
habló de Joaquín Cortés, ya saben, el máximo, la máxima cabeza de la CMF, que es expresidente de Provida. También habló de diferentes antecedentes que ha tenido Macías en el tiempo desde que fue puesto en ese cargo, allá en la época de Bachelet. También, lógicamente, sobre Volcom, creada por uno de los hijos del presidente Piñera, también por Felipe Larraín Aninat, que es hermano a su vez de Fernando Larraín, ex gerente general de la Asociación de AFPs, y además él, Fernando Larraín, es miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgo. Ustedes valoren, díganme, ¿creen que hay conflictos de interés en todo este tema en el sistema de AFPs? Ustedes vayan comentándome ahí y lo vamos a leer en un minutito. Como dijo Gina, además, no existe, no tienen clasificación de riesgo esta Volcom, no existe, por lo tanto se puede estar, se podría estar dando una administración desleal. ¿Por qué? Porque 5 AFPs invierten más de 337 millones de dólares en Volcom. Además, también un tema que se habló mucho durante este tiempo fue el dato que había dado Gino sobre las pérdidas que había tenido Volcom del 77%. Gino comentó sobre eso, chequeó el dato y además dijo que no era el 77%, que era el 80%, porque muchas personas que acudieron, tanto la CMF como la Superintendencia de Pensiones, dijo que Gino había llevado a cabo un mal cálculo y no estaban los datos correctos, por lo tanto este 77%, que ahora es un 80%, no sería correcto. Gino le explicó claramente con peras y manzanas también esta comisión investigadora y alentó a que los diferentes diputados fueran al estado financiero, al balance, donde se demuestra este 80% y que demuestren a lo mejor cómo se justifica esta disminución de capital que argumentan los diferentes entes. Tendría que haber formas fáciles de acceder para demostrar que es exactamente no se perdió este 80%. Bueno, y además fuera eso, si no fuera poco, la magnífica descripción de todo el tema de triangulaciones que además les invito y vuelvo a repetirles que si a lo mejor todavía quedan dudas, porque sabemos que es un tema complejo, incluso por ejemplo para mí en algunas ocasiones para explicar ciertos aspectos técnicos, les invito a que vayan ahí a la comisión investigadora, a los paracaidistas que hicimos, porque de verdad Gino lo explicó con peras y manzanas y puede ayudar a esclarecer muchas más dudas que ustedes podrían tener. Y ya digo, como si no fuera poco el tema de las triangulaciones, también se mandó un tremendo bonus track sobre el fondo E, sobre las posibilidades de un cuarto retiro de fondos previsionales, ahí las modificaciones que se deberían hacer en caso de que se incluyeran las rentas vitalicias, por ejemplo, incluso también habló de comisiones fantasmas. Muy completo ambas comisiones, así que reitero, querida comunidad, si no lo pudieron ver en directo, o a lo mejor lo vieron, pero les quedó ciertas cosas claras, ahí están los videos tanto en nuestro canal de YouTube como en Facebook para que lo revisen las veces que quieran y además viralicen la información para que llegue a mucha más gente, porque ya saben, la información es poder y es importante estar informados también para opinar al respecto y para también generarse una opinión de los diferentes temas que se van dando en la contingencia nacional y que al fin y al cabo son tan importantes porque estamos hablando de los ahorros previsionales de los chilenos, es decir, de cada uno de nosotros. Voy a leer a ver unos comentarios que me están llegando por las diferentes redes sociales, a ver si llega por aquí, se me actualiza la plataforma y puedo leer algunos comentarios porque la comunidad está comentando bastante. Dice por aquí, Ángelo Jonathan Cortés, dice, los señores diputados se quedaron todos callados. Susi Q7 dice, no sé si le quedó claro a ellos, nosotros hace rato que la tenemos clarita. José Luis Sánchez Huitelicán dice, hola Yasmina, saludos desde Coyhaique, Patagonia chilena. José Cristian Ross dice, la exposición de Gino fue extraordinaria. Gabriel Salazar, estuvo notable Gino hoy. Javier Alejandro, hasta yo lo entendí que soy dislexo, dice. Yomarex 2.0, saludos cordiales, somos pocos, pero buenos, última fila. Ahí mi querido Yomarex, te mando un gran saludo a la última fila que está conectada en Instagram. Cristian Andrés Over dice, hola, buenas noches Yasmín y Gino, saludos a ambos desde Renca. Yo soy Andreita, Gino se lució, seco.
Alex Andrés Vega, hola Yasmín, saludos desde Iquique. Enrique Muñoz, buenas tardes, contento por la participación de Gino en las comisiones. Ahí se nota que sabe, no hubieron preguntas confrontales en contra de Gino. Maritoc 25, acá nuevamente, presente comunidad. José Cáceres, de hola querida Yasmina, de nuevo por acá. Estuvimos en el Senado con Gino y ahora, como siempre, fiel a tu estupendo programa. Y felices, como siempre, José, de que estés aquí acompañándonos en este Cultura Express. ¿Qué más nos dicen por aquí? Joareli Belli dice, la cátedra de Gino fue magistral, dejó todo claro, excelente, saludos desde San Felipe. Enrique Adolfo Muñoz dice, saludos desde Maipú y seguir apoyando a Gino, se lo merece. Nelson Núñez dice, hola, buenas tardes, Gino estuvo más monstruoso, certero, inapelable, tanto así que los diputados se quedaron mudos y el presidente de la comisión a ratos se sonreía. Colosal Gino, fue increíble. Alfonso Guzmán, saludos cordiales desde Puerto Varas. Pamela R.A., hola hermosa Yasmina, saludos desde Iquique. Más rato podré ver el paracaidista. Gracias, ahí te mando, Pamela, un gran beso. Gracias por el piropo. Y sí, como siempre ya digo, como digo, si no lo pudieron ver en directo, en nuestros diferentes canales de redes sociales, tanto Facebook como YouTube, podrán encontrar el video completo para que lo revisen las veces que quieran y además lo compartan. Dice Diego, lo bueno que Gino tuvo el tiempo suficiente para exponer todo con claridad, gracias a que el otro invitado no pudo asistir. Paula A.O., yo quedé como el presidente de la comisión, con la boca abierta. Juan Igaldán dice, hola Yasmina, felicitaciones a todo el equipo FIF por mantenernos informados. Mis bendiciones, Gino Lorenzini, por seguir una sola línea, sólido. También por aquí dice Happy Otojo, la comisión de diputados en caso de triangulaciones querían que Gino les hiciera la pega. Maritop 25 dice, Gino le dio cátedra de economía a todos los honorables. Casi 4 horas de clases gratis. Solvega Vázquez dice, la corrupción debe ser finiquitada, ya basta de abusos, necesitamos un Gino en el gobierno. José LRZ85 dice, ahora sí, buenas tardes, bella comunidad, cariños a la última fila. Néstor Flores, ¿por qué en todas las reuniones los diputados no preguntan nada? ¿Acaso no les interesa saber más para emitir un juicio más claro? Totalmente, Néstor, de hecho estoy súper de acuerdo contigo porque se sabe que muchos diputados o parlamentarios en general, también senadores, han emitido juicios también de valor, muchas veces poco informados, pero los han emitido en diferentes medios también de comunicación o en comisiones o en las salas de las diferentes cámaras, y ahora que estaba el invitado, la fuente directa y que podían haberle hecho muchísimas preguntas ya que tienen el tiempo totalmente destinado a eso, en ambas comisiones fue mutis totalmente. En la primera comisión habló, de hecho también agradecer a la diputada Jenny Álvarez su increíble comentario que se mandó sobre Felices y Forrados. Preguntó el diputado Leopoldo Pérez, y en la otra comisión, en la caso de triangulaciones, básicamente habló, como siempre, el presidente, el diputado González, que es el que más ha preguntado en las últimas comisiones, entonces no hubo más intervenciones al respecto. Por aquí, a ver qué más comentarios tengo, dice... A ver, por aquí, Alejandro Vergara, hola comunidad, y ya tuve la oportunidad de ver la exposición magistral de Gino en la comisión de la Cámara. Luis Álvarez dice, hola Yasmín, Gino habló claro lo que es las triangulaciones de Piñera, ahora esperar que no llegue el hombre del maletín a dar vuelta la acusación. El Baido, ahí desde YouTube de FF Live, dice, el Gino se defiende solo, no necesita que nadie hable por él. Patricia Faúndez dice, buenas tardes comunidad, saludos desde Arica. Vi las 2 exposiciones de Gino, fue muy preciso y claro. Saúl Andrés Kelly, la Patagonia se siente feliz y apoya a FF siempre. Y gracias ahí a Saúl por su apoyo incondicional. Ignacio Lira dice, saludos comunidad desde Rancagua. Ramiro Andrés dice, más que claro, clarísimo. Alejandro Vergara, hola comunidad, y ya tuve la oportunidad de ver la exposición magistral de Gino en la comisión de la Cámara. Luis Álvarez, hola Yasmín, Gino dejó claro, son los mismos. Así que les invito a que sigan comentando porque ya saben, estamos leyendo aquí todos, intentar leer en la medida de lo posible, lógicamente, todos los comentarios que van llegando
sobre la exposición que tuvo Gino en esta comisión, en estas dos comisiones investigadoras, ya saben, una por el caso de triangulaciones y otra, como también hemos denominado, la comisión investigadora anti-FIF, porque principalmente fue creada después de que se destapara el tema de las triangulaciones y fue impulsada principalmente por 66 firmas, si mal no recuerdo, de diputados de la UDI para, ya saben, fiscalización de asesorías financieras a cotizantes de la AFP, el rol que había llevado y los actos que habían llevado el gobierno con respecto a ello. Voy a ver si me leen algunos comentarios más. Ahí me están llegando los resultados de la encuesta, pero la doy en un ratito más porque me da tiempo a comentarles algunas cosillas más que se ha dado en la pauta del día de hoy. Ya saben, prácticamente hoy la contingencia nacional, lo que hemos estado por lo menos nosotros transmitiendo, iba directamente hacia las exposiciones que tuvo Gino en estas dos comisiones, importantes invitaciones y también exposiciones que se tenían que llevar a cabo. Ustedes, comunidad, ya lo habían pedido muchas veces que se le invitara principalmente a la del caso Triangulaciones, ya que Gino fue uno de los principales personas que destapó toda esta situación. Pero más allá de eso, lógicamente, y a lo mejor se van dando reacciones en los próximos días, que ya saben que nosotros las haremos saber, y aprovechamos, repetimos otra vez, este video, esta transmisión del Cultura Express, compartir, si no cuesta nada, son unos minutitos nada más para que llegue a más personas también, y a lo mejor este resumen anima a más personas a ver estas dos comisiones investigadoras. Así que nos damos un segundito del tiempo para compartir y viralizar la información, querida comunidad. Pero tengo que seguir, como digo, con la pauta del día de hoy, antes de que se me acabe el tiempo, y tengo que hablar de un dato que se dio a conocer este viernes pasado, y lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas, que es el IPC. El viernes se dio a conocer este índice de precios del consumidor, que fue bastante sorpresivo para casi todas los expertos, o lo que esperaba más bien el mercado, porque el IPC presentó un aumento, un alza del 0,8% en el séptimo mes del año, ya saben, en julio. Ya digo, más alto de lo esperado, y fue un incremento mensual mayor desde octubre del 2019. No se había visto esta cifra de incremento mensual en datos generales en 12 meses. ¿Qué significa esta inflación? Pues que ya se acumula de un aproximado de un 4,5% en los últimos 12 meses, que también son tasas que no se habían visto desde marzo del 2016, esta mayor inflación interanual. En lo que va de año corresponde aproximadamente un 2,8% de alza. Ya sabemos entonces el costo de la vida está aumentando, ya lo sabíamos, lo veníamos comentando muchas veces aquí en este Cultura Express, pero este dato es el que viene a corroborar, por parte del Instituto Nacional de Estadística, sobre todo lo que se venía comentando en las últimas semanas con respecto al mes de julio. ¿Dónde se dieron sobre todo estas mayores alzas? Pues principalmente en 9 de las 12 divisiones que presenta la canasta del IPC. Dos obtuvieron también una variación negativa y una tuvo cero incidencias, pero sobre todo ¿dónde se dio? Los aspectos que más se notó este incremento, principalmente transportes, que tuvo un incremento del 1,7%, y también alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentó un alza del 1%. Así sí, nos indagamos un poco más y también desglosamos un poco más estos números. Donde se vio más el aumento, por ejemplo, en alimentos, fue en la carne de vacuno, que aumentó bastante, un 10,3%, sobre todo este alza del 10,3%, quiere decir en 12 meses, lo que aumentó en 12 meses, también las bebidas gaseosas. En cuanto a lo que hablamos de transporte, principalmente las mayores alzas se dieron en, ya saben, gasolinas, es el tema de las últimas semanas, también en el gas licuado y en el transporte de bus interurbano, es donde más se notó el alza. ¿Dónde se vio que descendió estos precios? Pues principalmente en vestuario y calzado, que tuvieron un descenso de los precios en un 0,4%. Así que, como ya sabemos, fueron unos datos bastante sorpresivos. De hecho, el mercado y el Banco Central esperaban un alza no del 0,8%, sino del 0,4%.
4%. Dicen que aún eliminando los elementos que son como más volátiles, que en este caso sería la alimentación y la energía, aún así el alza es de un 0,6%, por lo tanto es mucho más y sorpresivo de lo que se esperaba. De hecho, el Banco Central normalmente siempre tiene una franja de tolerancia de esta inflación entre el 2 y el 4%, y esto se superó, si vemos a nivel acumulado de lo que va en los últimos 12 meses, que hemos dicho de que es un 4,5%, por lo tanto es lo más alto de los últimos 5 años. Básicamente, ¿a qué se debe este aumento del IPC? Como dicen los expertos, son por varios motivos, entre ellos, por ejemplo, el aumento de la recuperación en la demanda en Chile. ¿A qué se debe este aumento de la demanda? Porque aumentó el consumo debido a que principalmente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, los retiros del 10% y también los diferentes bonos o ayudas estatales por parte del Estado. Eso han incentivado en mayor forma el consumo de los hogares chilenos, y solamente hay que decir que entre retiros del 10% y también ayudas o bonos estatales, esto tiene más o menos, equivale al entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto, así que bastante liquidez se inyectó ahí a la economía y sobre todo a los bolsillos de los hogares chilenos. ¿Cuál es otro aspecto por el cual se ha dado también este IPC? Pues las restricciones que tienen que ver con la oferta. Lo hemos hablado ya en este Cultura Express en varias ocasiones, digo, que se quebró el stock con respecto a ciertos productos, como por ejemplo materiales de construcción, también en cuanto a los autos, por ejemplo, y eso también lleva a que baje la oferta, aumente la demanda, por lo tanto, también aumentan los precios. Otro aspecto que también hay que tener en cuenta, y es que el 60% de la canasta que mide el INE son productos importados. Ya saben, hubo bastantes restricciones, recién se está volviendo a la normalidad en el ámbito mundial con respecto a la producción de diferentes productos, y estos productos también se manejan en dólares. ¿Y qué está pasando con el dólar? Que ha aumentado de una manera exponencial, y eso también influye. También, como ha dicho el ministro Cerda, que salió a analizar estos datos del IPC, dijo que esto también se debería a los diferentes, debido al proceso de desconfinamiento que está viviendo el país, ya que antes había muchos servicios que habían cerrado y poco a poco se van reincorporando a la economía nacional y están volviendo paulatinamente. Por lo tanto, esto es un efecto de rezago del confinamiento. ¿Qué ocurrirá en las próximas semanas o qué medidas se podrá tomar? Principalmente aquí el que va a salir a hablar o debería salir a hablar sería el Banco Central, en el que modifique el TPM, que ya le hemos comentado muchas veces que la tasa de política monetaria, que si bien estuvo desde abril del año pasado en su mínimo técnico, que era 0,5%, este mes, hace unas pocas semanas, aumentó a un 0,75%, Por lo tanto, se espera que la próxima reunión de política monetaria, que tenga lugar el 31 de agosto, este TPM vuelva a aumentar, pasando un 0,75% incluso a 1% o a un 1,25%, para mantener a raya esta inflación, que ya saben que básicamente el TPM va dirigido a eso, para mantenerlo en el rango entre el 2 y el 4%. Así de aquí a fin de año incluso se prevé que el TPM podría estar entre el 1,5 y el 2,5%. Ha habido muchos más temas con respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas y sobre todo con respecto a la inflación y a los resultados de la inflación, pero eso se los voy a contar mañana, así que los dejo invitados al Cultura Express. Pero antes de terminar voy a dar los resultados de la encuesta y también voy a leer algunos comentarios más, a ver si me han llegado de las diferentes redes sociales, porque ya saben, aquí es muy importante su opinión al respecto de lo que vamos comentando. Dice, por ejemplo, José LRZ85, dice, qué curioso que la señora Bernstein no haya ido. También a mí me parece curioso, José, lo comparto contigo. Dice Diego, lo bueno es que le pedirán consejos para mejorar el sistema. Así es, el diputado González le pidió a algunos serie de que pues, si podía elaborar un informe como diferentes aspectos para mejorar el sistema previsional chileno. Alex Mallea dice, la verdad, siempre que gana somos muchos los que apoyamos a Gino.
Erika H., saludos desde Ancud, por fin lo dejaron hablar, dice. Mauricio Méndez, lo vuelven a decir, Gino se mandó una exposición de doctorado. David Carrasco Cuauré dice, Sensei Gino a la moneda, un gran abrazo a FF Live. Y también dice José LRZ85, dice, el costo de vida sube otra vez. Hay algunos comentarios que se han ido dando por las diferentes redes sociales y que, como siempre, querida comunidad, los invitamos a que compartan esta información, este programa del Cultura Express, para que llegue a más gente, y a lo mejor, si no lo han podido ver en directo, también para que se puedan informar de manera diferida de lo que va ocurriendo en la contingencia nacional, y sobre todo, ya saben, ámbito económico, previsional, aquí cada tarde a las 7. Les voy a dar los resultados de la encuesta del día de hoy, que los tengo por aquí, espérenme, denme un poquito, aquí los tengo. La pregunta, ya saben cuál era. Después de la exposición de Gino en la comisión investigadora, ¿crees que quedó claro el caso Triangulaciones? En Twitter, el 67,3% dijo que sí, mientras que en Facebook fue mucho más contundente los resultados. Dice el 90% responde afirmativamente que quedó más claro. Ahí los resultados de la encuesta del día de hoy. Así que, querida comunidad, tenemos que dejar hasta aquí el Cultura Express, ya saben, pasa el tiempo volando, pero mañana les prometo que viene la pauta todavía más cargadita, porque se me quedaron muchos temas en el tintero que comentarles y que son importantes que analicemos y comentemos, y que además la comunidad esté atenta de lo que está pasando en el Senado y en la Cámara de Diputados con respecto a varios temas de interés. Así que los dejo invitados para que mañana a las 7 se vuelvan a conectar. Pero ahora no se despeguen de la sintonía de FF Live, porque a las 8 llega Voz Libre ahí con Rodrigo Prenafeta, donde vamos a comentar diferentes temas que se han dado en el ámbito político, también investigaciones, ahí también hablar de los diferentes casos de corrupción que se están dando al interior del ejército. Muchas cosas que no se lo pueden perder. Así que me despido, yo les mando muchos besos.